Sí, personalmente creo que era una deuda que yo tenía con la gente. Ya está, lo que pasó, pasó. Dejemos ese episodio atrás. Pero bueno, me toca capaz dentro de la cancha demostrarlo a lo que vine acá, que también para mí es muy importante ser importante en esta institución y bueno, de donde me toca, que es lo importante dentro de la cancha, poder demostrarlo. Augusto, estamos en vivo acá para Fortaleza Granate. Te quiero preguntar si te animás a relatar tu gol. No, pero sí que fue una jugada de café que abre con Rama, que rompió al espacio y tiró el centro al medio y bueno, André ahí. Ya cuando Brian se la dio a Ramiro, imaginabas que le iba a poner ahí, picaste al espacio justo. Sí, ya cuando la agarró café y vi que Rama rompía, es una jugada que la hace bastante seguido y ya de conocerlo también fue una ventaja de saber que él capaz iba a tirar la pelota ahí, así fue. Otra vez entraron desde el banco, los cambios, le dieron algo al equipo, le dieron un poco de un plus, gol y asistencia, por ejemplo, lo de hoy, igual que los últimos partidos. ¿Por qué está pasando esto? ¿El grupo sabe la importancia de todos los partidos? ¿Saben que se tienen que dar su puesto? Sí, como que tenemos una competencia interna muy buena, hay muchos jugadores por puesto y sabemos que los que están afuera en el banco también son igual de importantes que los que juegan y mantener la misma concentración para bueno, cuando nos toca entrar también seguir en sintonía con los chicos que están jugando. Tres victorias consecutivas para Lanús. El domingo que viene se viene el clásico. ¿Un mensaje para la gente? No, que se queden tranquilos, que este grupo va a seguir dando todo dentro de la cancha. Creo que se ve la unión que tenemos y que vamos todos para adelante y queremos seguir sacando esta situación adelante y bueno, poner otra vez a Lanús ahí arriba, que se merece. Exactamente, lo nombraste vos. Estos tres consecutivos son 12 puntos, 9 puntos vitales para salir de la zona baja de los promedios y también para meterse entre los primeros cuatro de la liga. ¿Ese es el objetivo? Sí, obviamente que sabemos que una cosa lleva a la otra, es alejarse de abajo y la idea es pelear entre los cuatro primeros para poder clasificar y bueno, mientras más victoria logremos, más puntos, como te digo, nos alejamos de abajo y nos prendemos arriba. Muchas gracias.